Mientras los bañistas disfrutan de la playa en un día normal de verano, un cazador furtivo se desliza sobre la arena. Silencioso y siniestro, este amigo de las sombras se acerca subrepticiamente a la playa, buscando a su presa. Ahí está, una presa fácil. El tiburón se acerca sigilosamente, en lo que seguro será un ataque despiadado. No hay escapatoria. El tiburón se acerca a la pobre víctima y... ¿se da la vuelta? Bueno, seguro solo es una táctica para atacar por sorpresa. Pero parece que el bañista lo ha visto. Ahora que el tiburón ha sido descubierto, el bañista sale despavorido del agua. No, sigue snorkeleando. Tal vez no ha comprendido que es un tiburón. Pero parece que son más de uno. Y sigue snorkeleando. Bueno, ha de ser un turista inexperto. Pero parece que otras personas ya los vieron. Se desata el pánico y la gente sale corriendo. Eventualmente. Se corre la alarma de la presencia de tiburones y la gente evacúa la playa. No. Ok, pues, supongo que tal vez estos tiburones no son tan peligrosos. Para muchos bañistas, la posibilidad de toparse con un tiburón sería suficiente para sacarlos del agua. Pero este no es el caso en La Jolla Shores, donde la presencia de tiburones no es motivo de pánico alguno. No solo eso, cada año, turistas y locales visitan La Jolla para ver a los miles de tiburones leopardo que visitan el área de agregación. Pero, ¿por qué se reúnen tantos tiburones ahí? ¿Y cómo puede haber tantos de ellos en una playa turística? Soy Francisco Castro Velasco, y quiero que me acompañes para conocer a la mascota de La Jolla, el tiburón leopardo. Empiezo mi viaje manejando hacia la frontera con Estados Unidos. Cruzamos la ciudad de San Diego y heme aquí, en la bella costa de La Jolla, California. Mi primera parada es en el Acuario de Birch, que es parte del Instituto de Oceanografía de Scripps. Aquí tendré la oportunidad de ver detenidamente a los tiburones leopardo antes de ir a buscarlos al mar. Detrás de mí tenemos a varias especies de lasmobranquios que incluyen a las rayas y a tiburones. Y precisamente al tiburón que venimos a ver. Precisamente el tiburón leopardo. ¿Vieron cómo pasó? Ágil, alargado y ligeramente robusto, esta especie tiene varias características que la hacen reconocible. La más notoria es su coloración, con manchas alargadas a lo largo que asemejan a las de un leopardo. De ahí su nombre común. Al igual que muchas otras especies de tiburones, tiene varias hileras de dientes. Y al perder un diente, lo reemplazan con una de las hileras de atrás. Les toma más o menos como entre 9 y 12 días para reemplazar los dientes caídos. Tiene dos aletas dorsales de tamaño similar. Su aleta caudal, o cola, es heterocerca, es decir, el lóbulo superior es más alargado que el inferior. Es un tiburón relativamente pequeño, con una talla aproximada de 1.5 metros. Se alimenta de distintas especies de animales marinos, principalmente peces e invertebrados. Algunas de sus presas son camarones, anguilas, peces pequeños e incluso crías de tiburones más pequeños que él. Esto no significa que el tiburón leopardo tenga la vida fácil, porque al igual como se alimenta de otros tiburones, también hay otros tiburones que se alimentan de tiburón leopardo. El tiburón blanco y el tiburón de siete agallas son algunos de sus depredadores naturales. Incluso las aves marinas pueden representar un peligro para ellos. Algunos de sus captores incluyen el águila pescadora, garzas y gaviotas. Si sobrevive a la depredación, puede llegar a vivir cerca de 30 años. Hay que señalar que esta especie no es peligrosa para los seres humanos. Aunque se le ha registrado alrededor de 100 metros de profundidad, el tiburón leopardo suele habitar aguas muy someras y se le suele encontrar en esteros, lagunas y en playas arenosas, muy cerca de la rompiente. Bueno, esto funcionó como nuestra primer probadita para ver al tiburón leopardo. Pero yo quiero verlos en su ambiente natural,
Así que para eso, vamos a dejar este mundo de cristal y vamos a ir a su mundo real, el mar. El tiburón leopardo se distribuye en la costa occidental de Norteamérica, desde Washington hasta Mazatlán y el Mar de Cortés. Sin embargo, hay sitios donde se agregan en grandes cantidades, y la Joya Beach, en California, es uno de los lugares más icónicos para encontrarlos. Nos encontramos en La Joya, en el límite sur del Parque Natural, y viene conmigo mi amigo Chad Zuber. Es un explorador y tiene su propio canal de YouTube de aventuras y supervivencia. ¿Y quién mejor que Chad para guiarme alrededor del parque para encontrar tiburón leopardo y otras especies fascinantes que viven en el área? La Joya es un parque natural protegido. De hecho, se llama el Parque Subacuático de La Joya San Diego. Toda el área de protección está dentro del agua, lo cual es un concepto interesante porque justo en la orilla es un asentamiento urbano. Muy curioso que un área natural protegida y un asentamiento urbano grande coexistan de una manera tan armónica. Este parque cubre alrededor de 24 kilómetros cuadrados y es una zona protegida y especial para hacer actividades acuáticas como kayak, natación o buceo. Now this is a protected underwater park, so the animals can exist without worrying about any human interference. And so the benefit of that is when a person goes swimming or wants to observe the animals, you can see a lot of animals, especially the sea lions. Sea lions are extremely common. You can probably see them swimming behind me right now. Also, several species of fish, such as the state fish of California, which is the Garibaldi, that very bright orange fish that you can see. And also, the kelp bass is a common resident here in the rocky areas, as well as opal. And occasionally you can see the leopard sharks in this area, but they're more common at the beach, just directly behind me. Entramos al agua y admiramos el jardín subacuático. Debajo de nosotros, el pasto marino ondula al vaivén de la marea, y distintos peces se acercan curiosos. Estos pastos marinos, del género Phyllospadix, son viveros para crías de invertebrados y peces, incluyendo crías de tiburones de distintas especies. El tiburón leopardo suele habitar fondos rocosos, arenosos y bosques de sargazo, pero no sería una locura encontrar una cría aquí. Es difícil no encontrarse con los lobos marinos en el agua cuando se nada en la Joya Cove. Y tal como dijo Chad, no muestran signos de temor hacia nosotros, pues están acostumbrados a la presencia de bañistas y nadadores. Aún así, es prudente mantener cierta distancia y dejar que ellos se nos acerquen. Pero aunque es emocionante nadar con estos pinípedos, su presencia disminuye nuestras posibilidades de observar algún tiburón leopardo. Los lobos marinos son carnívoros y llegan a cazar tiburón leopardo particularmente por su hígado, una fuente rica en nutrientes y grasas. Por lo tanto, es poco probable que encontremos tiburones en una caleta llena de sus depredadores naturales. Pero como ya estamos aquí, Chad y yo aprovechamos para snorkelear y explorar algunas de las caletas y cuevas famosas de La Joya. Nada como un baño de agua salada. Pero debemos volver a nuestro itinerario. Como no encontramos ningún tiburón leopardo aquí, nos dirigiremos a La Joya Shores, donde se dice que se encuentra la agregación más grande de tiburón leopardo en el mundo. Ahora nos encontramos un poco más al norte que donde estábamos anteriormente. Esta playa se llama La Joya Shores y es precisamente donde se ubica el tiburón leopardo. Ahora vamos a hacer un scouting en el agua y con suerte vamos a ver muchos tiburones leopardo, pues aquí se registran hasta miles de ellos durante la época de agregación. Generalmente, los tiburones se pueden encontrar muy cerca de la orilla y a la altura de la rompiente de las olas, por lo que puede que no tengamos que nadar muy lejos. Chad, acaba de ver uno justamente aquí en la orilla del agua. Estábamos pensando que tendríamos que meternos un poco más pasando la rompiente, pero no, están justamente aquí. Pero fue un avistamiento fugaz, porque rápidamente el tiburón se escapó. No nos toma mucho tiempo darnos cuenta que, aun con la poca profundidad a la que nadan, encontrarlos no va a ser tan sencillo como parece.
En experiencias en el pasado yo he encontrado ahí por la zona rocosa o un poco aquí. Decidimos explorar al sur de la playa, cerca de los acantilados. Pero nuestra suerte no mejora mucho. ¿Será que la temporada de tiburón leopardo terminó pronto este año? Todavía nada. Sin embargo, en nuestro camino encontramos distintas especies de peces como garibaldis, cabrillas y un pez guitarra, los cuales afortunadamente podemos observar de cerca. Algunos incluso demasiado cerca, como esta raya. Terminamos regresando a nuestro punto de inicio y reanudamos la búsqueda. En eso, una misteriosa sombra aparece frente a nosotros. ¡Hemos visto uno! Y no solamente es uno. Poco a poco aparecen más tiburones, acercándose y dispersándose continuamente alrededor nuestro. Esta especie suele ser más activa en la noche, pero en la Hoya Shores se pueden ver varios de ellos en plena luz del día. ¿Será que vienen a esta playa para alimentarse? No. La respuesta es que la Hoya es muy importante para esta especie por razones reproductivas. Recientemente, investigadores del Instituto de Oceanografía de Scripps descubrieron que la mayoría de los tiburones en esta playa son hembras preñadas, las cuales visitan la Hoya para protegerse. Esta playa tiene condiciones oceanográficas particulares que la hacen muy favorable para las madres tiburón. El relativamente pequeño oleaje de la playa permite que el agua esté un poco más estratificada o menos mixta, y por lo tanto es un poco más cálida que el agua fuera de la bahía. Esta diferencia de temperatura es benéfica para el desarrollo de los embriones cuando la madre está embarazada. Al mismo tiempo, los tiburones tienen acceso al cañón submarino vecino de la Hoya, el cual es un sitio nocturno importante para su alimentación. En términos coloquiales, los tiburones matan dos pájaros de un tiro aquí. ¿Cómo sí. ¿Cuántos fueron? No sé, muchísimos. Por ejemplo, en un grupo concentrado, como unos 5 o 6, pero había muchos más. Toda esa área, esa zona aquí al sur, no encontramos nada. Pero esta vez, nos encontramos más al norte. Nunca se sabe. Y en agua muy somera, de hecho nos llegaba a las sí. rodillas o cuando mucho a la cintura. Increíble. Me siento satisfecho de haber visto tiburones tan de cerca, pero esta experiencia me ha dado una interrogante. ¿Cómo puede una playa urbana como esta ser un lugar tan importante para una especie de tiburón? Sabemos que en esta playa está prohibido pescarlos, pero ¿es eso suficiente? ¿Qué otros factores permiten que humanos y tiburones coexistan tan armónicamente en un mismo sitio? A tan solo 1.5 kilómetros de donde estamos, se encuentra el Instituto de Oceanografía de Scripps, uno de los mayores centros de investigación del mundo en las ciencias del océano. Aquí se aprecia la mezcla entre un ambiente formal académico y el estilo de vida playero californiano. Para responder a mi pregunta, entrevistaré al Dr. Andy Nossal. Andy es un biólogo marino y experto en tiburones, y ha realizado muchos estudios sobre la biología, genética y ecología del tiburón leopardo. De hecho, él es uno de los investigadores que descubrió el uso y la importancia de la Hoya Shores para las hembras preñadas. Well, you can imagine all of these pregnant sharks being in one place would otherwise put them at great risk for being captured or injured or otherwise disturbed by all the humans living in San Diego. But these sharks are protected by a no-take marine reserve that prohibits fishing, it prohibits harassment, and it also has strict speed limits for boats. So all of this allows the sharks to gather in this spot to incubate their embryos undisturbed. Outside the marine protected area, what are the regulations to keep the species protected? Is it protected only within the park?
There is a network of marine protected areas up and down the coast that protect the most important, the most biodiverse areas along the coastline. And in some cases, the leopard sharks benefit from that protection. Outside of these marine protected areas, there's really no commercial fishery for them anymore. There's just not the demand for it. However, there still is a very popular recreational fishery. And the main limit that's placed is that no fisher can catch more than 3 sharks per person per day. And that sounds like a very generous amount, but that seems to be helping the sharks population be healthy. What prompted the interest in protecting this species in California? How did it start? Yeah, well, it's amazing. This local spot here, we might think that this marine protected area was established to protect the sharks, but it wasn't. It was actually established in the 1970s to protect abalone and the walls of that submarine canyon. So the leopard sharks just caught a lucky break. The big thing that has helped leopard sharks was the banning of nearshore bottom set gill nets in state waters in the 1990s. So by banning the nearshore bottom set gill nets, we have seen since then a recovery of the leopard shark population, soup fin population, white sea bass, and even black sea bass as well. Do males have an aggregation spot as well? Where do the males go? We tend to find the males in deeper, colder water, more like 30 to 50 feet, even deeper than that, typically around the edges of kelp forests. We think that the males probably have a different temperature preference than the females. And that makes sense because the males are not pregnant. They don't need to incubate any embryos. And there is some evidence from other species as well that the females tend to prefer warmer temperatures than males. So there's likely that sexual segregation because of the difference in temperature preference. There is definitely evidence in both sharks and rays that temperature as well as day length can affect hormone production levels. So that again could explain why the males and females are in different places. Where do they gather to mate? We don't exactly know. That's still kind of a mystery. And it's also still a mystery where a lot of these sharks give birth. For example, the sharks that are found here in La Jolla, they're all pregnant, but we very rarely see the juveniles in this area. So they're likely giving birth somewhere else and then returning to this area at a later age. So based on the information available, how would you compare the leopard shark populations between California and Mexico? In California, the leopard shark population seems to be quite healthy. It wasn't always that way. There was a time when the leopard shark population was declining, but a few things changed that helped them out. Less is known about the leopard sharks in Mexico. There's some anecdotal evidence based on some fishery data from many decades ago that the leopard shark population has decreased over time, especially now. We know that historically they were present all up and down the coast of Baja California, even into the Gulf of California. But if you talk to locals and fishers now, they rarely see them and rarely catch them. And this isn't surprising given that bottom set gill nets are still widely used by the artisanal fisheries up and down the coast. It seems that the leopard shark population in Mexico is probably not doing as well as California. What is your perception as a researcher and as a local as well with how things are going in the park? Do you think it's going well, or do you think there should be some changes and updates so that we can keep seeing these wonders by the shoreline? Over the last decade or two, the number of marine protected areas has been increasing along the coast of California, and it seems to be having a really positive impact on local fish populations, including the leopard shark. So I think that especially here in La Jolla, these sharks will be protected for a long time from now. My biggest concern is something that the locals can't control, and that's climate change. As the water continues to warm, it kind of makes the La Jolla aggregation spot not so special, because under normal conditions, that's the warmest spot along the coastline, so the sharks are attracted there. Right. But when it's warm everywhere, as we've actually seen during El Nino period the last couple of years, the leopard sharks are not concentrated there. They're sort of spread out everywhere. And so that's my biggest concern. All right. Well, that's very interesting to know. Thank you very much, Andy. Sure, you're welcome. Mi aventura en San Diego ha terminado y estoy muy satisfecho por todo lo que he podido experimentar, desde visitar el Acuario de Beach, el Instituto de Oceanografía de Scripps y, sobre todo, nadar en el mar con los animales marinos y con el tiburón leopardo. Pero posiblemente lo que más me impresionó es ver un ejemplo exitoso de conservación. Como vieron, no hizo falta ir a una isla abandonada en el medio del Océano Pacífico o una playa recóndita. Bastó con venir a una playa donde está protegida y en un estado con buena regulación pesquera. Este es un buen ejemplo de conservación para todos los territorios que quieran proteger tiburones y otras especies marinas basados en su ecología, situación económica y social. Por ahora me voy muy contento por todo lo que pude ver y espero venir pronto a ver más tiburones de pardo. Para aprender más sobre otras fascinantes criaturas del mar, suscríbete a nuestro canal de YouTube Poseidónica Mojoali.
Hasta la próxima.